La significación y el alcance de este día va mucho más allá de un hecho puntual de una ciudad, porque en aquel momento las ciudades no son los de hoy, no son las que tienen delimitada una jurisdicción, un lugar urbano y algún lugar suburbano. En aquel momento había una definición urbana y largas extensiones. En aquel momento lo que se definió aquí era un asentamiento urbano, pero la extensión es lo que hoy prácticamente es toda nuestra provincia e incluía a la provincia de Entre Ríos. Que estemos muy cerca, empezando a partir de hoy, los 450 años que vamos a festejar junto a Córdoba el 6 de junio, 450 años. Poco después Santa Fe, y de esos 450, 200 Entre Ríos perteneció y formó parte del mismo territorio. Lo que hoy denominamos y hablamos de Región Centro, vaya si tiene su historia, su pertenencia común, prácticamente desde los orígenes. Y esa definición del alcance que tenía esta ciudad en su territorio es lo que hoy definió nuestra geografía. Y que sea Santa Fe la que tenga 800 kilómetros de costa sobre el río Paraná y no sea Córdoba la que tenga ese acceso. Cabrera había llegado hasta allí. Esa situación fortuita, esa explicación de Garay de que ya había fundado una ciudad, es lo que generó la protección posterior para que esa sea la jurisdicción que alcanzara a Santa Fe y no a Córdoba en su jurisdicción y en sus límites. Reconocer esto y recordar esto creo que es bueno para saberlo, es bueno para expandirlo de dónde venimos, para tomar lo mejor de cada uno de los que aquí vivió y aportó, para quedarnos con los mejores aportes de cada uno, para seguir construyendo esta ciudad, esta Callastá, para acercarnos a los festejos de los 450 años, que los tendremos en dos lugares. Tendremos 450 años aquí y festejaremos los 450 años de la ciudad capital en su prolongación. Reconocer en cada uno de los aportes hasta aquí hecho la potencialidad que tiene esta provincia. Y que podamos seguir generando una provincia que se ordene, que se estructure como el trabajo, como ese ordenador. Que tenga a la educación como un sostén y como su fuerza de igualación. Y que tenga fundamentalmente una vocación de generar en esta provincia las mejores condiciones para el desarrollo de cada uno de sus habitantes.